Luego de que el representante del Partido Acción Nacional, Alejandro Caraza Díaz, en sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral 05, solicitó de manera formal para que se organice un debate entre los cuatro candidatos a la Diputación Federal por el Distrito de San Martín Texmelucan, el delegado político del Revolucionario Institucional, Ramón Chilián, señaló que acatarán lo que el IFE determine, pues señaló que dichas peticiones del partido opositor se debe a la desesperación de que no ha permeado su candidato, por lo cual estarán buscando posicionarlo. Sus candidatos, tanto a la presidencia de la República como a las senadoras, como a los diputados federales en cada uno de los distritos en Puebla, pues eso presupone, ya la gente lo está viendo, que es ya nada más la manera de poderse agarrar de algo, ¿no? Ellos saben que van muy abajo en las preferencias electorales. Nosotros nos estamos ocupando de nuestro trabajo. El Partido Revolucionario Institucional es un partido de estructuras. Nosotros estamos haciendo estructuras y con ellas vamos a ganar. En tanto, señaló que si la Junta Distrital del IFE ordena que se realice el debate, tendrán que preparar a su candidato Carlos Sánchez Romero para tal evento, pero recalcó que siempre y cuando lo organicen las autoridades electorales. Pues a decir del representante del PAN, la intención de la solicitud es que los votantes tengan la oportunidad de comparar a los candidatos. En cuanto al formato del debate, pidió que no sea cartonado, rígido o prefabricado, ya que limita a los candidatos y la ciudadanía no le permite la comparación, por lo que debe ser abierto y directo para que se puedan conocer mejor las propuestas. Informó para Puntual, Delia Reyes.